Bienvenidos al canal. Y en la revisión de hoy... El terror llama a su puerta. Night of the Creeps, del año 1986, dirigida por Fred Decker. Unos parásitos extraterrestres llegan a la Tierra y se introducen por la boca de sus víctimas hasta alojarse en su cerebro, convirtiéndolas en auténticos zombies. Así, cuando estos parásitos alienígenas siembran el terror, algunos adolescentes se dan cuenta de lo que está sucediendo y empiezan a luchar contra ellos. Este es un film original y auténtico, creado por Fred Decker, una pandilla alucinante, de 1987. Está considerada como una película de culto, y es que es una película que brilla con luz propia y que merecería ser recuperada, reivindicada y respetada por ser todo un clásico de la serie B de los años 80. Es una propuesta que homenajea sin ningún tipo de complejo a los más grandes directores del terror y la ciencia ficción de todos los tiempos. La película mezcla de manera brillante la ciencia ficción, el terror alienígena y zombie, el fantástico, el humor negro, todo ello en un claro ejercicio de talento imaginativo y demostrando una gran capacidad de creación. Es una película hecha por fans, y para fans del terror y la ciencia ficción. Está cargada de guiños y homenajes en extremo. Es una obra de difícil clasificación, ya que son muchos los géneros condensados en una misma historia. Esta es una de esas películas que descubrí en el mítico programa de Noche de Lobos, que ya he mencionado en más de una ocasión. Buscando información sobre ella, me he dado cuenta de que esta película pues no llegó a los cines, al menos aquí en España. Por lo visto pasó directamente a VHS, y la verdad es que no lo entiendo. Desgraciadamente es una de esas películas poco conocidas por la gran mayoría del público. La cinta chorrea ochentismo por todos sus costados, y es que el guionista de la película, que es el propio Decker, no se deja nada fuera de aquellos maravillosos años. El gore, la comedia de instituto, los alienígenas, los zombies e incluso el asesino en serie tienen cabida en la película. También incluye una parodia a Star Wars, con una secuencia inicial que recuerda tremendamente el inicio del episodio 4, Una nueva esperanza. Incluso la música es calcada a la de John Williams. Pese a que el argumento no deja de ser una parodia de la invasión de los ladrones de cuerpos o a los zombies de Romero, esta película tiene mucho de los cómics de DC, historias de la cripta, también a la película The Blob, de 1958. Así que si eres una de esas personas que aún no ha visto esta película y sobre todo te gusta mucho el género de terror y las pelis ochenteras, pues ya estás tardando. Es una película muy recomendable. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Y como digo siempre, salud, suerte y mucho cine aberrante. Ahora vamos a jugar a un juego. ¿Te vas a suscribir al canal? Serie B, Terror Sci-Fi. Tu vida depende de ello. Suscríbete.